El Sporting es muy intenso, ya va a ser su segunda temporada en Primera División y a pesar de los muchos cambios, el año pasado recuerdo que nos hizo gol en una transición espectacular, presionan bien, defienden bien en campo propio, bueno, tienen su complicación, más allá del escenario, del marco, del apoyo de su afición, va a ser complicado seguro y va a requerir de una gran versión nuestra para superarlos. Después de la gesta de la temporada pasada en la que el Sporting mantuvo la categoría, era lógico y normal y entendible el reforzar la plantilla, así lo han hecho, muchas incorporaciones, misma idea futbolística con el Pito Abelardo de entrenador y mismo equipo con las mismas características en cuanto a presión, en cuanto a intensidad, en cuanto a ir a por el partido, en cuanto a ser un bloque durante los 90 minutos y especialmente en el Molinón, en el que son reforzados por la afición sportingista, pues un equipo complicado, que no nos dejará espacios, que nos costará circular el balón, que en algunos momentos nos presionará alto, como lo hizo la temporada pasada, y que presenta complicaciones como lo presenta cualquier partido que juguemos fuera de casa. Que esté lesionado un jugador, cualquier jugador, es siempre una mala noticia para nosotros, una pésima noticia. Que esté lesionado el mejor jugador del mundo es malísimo para todos, no solo para los culés, sino para cualquiera que disfrute del buen fútbol. Afortunadamente, la temporada pasada, por desgracia, Leo Messi faltó creo que 2 meses y medio, no sé el número de partidos que faltó, pero el equipo respondió a las mil maravillas. Seguimos teniendo una grandísima plantilla, siempre hemos dicho que con Leo Messi somos más fuertes, porque es una evidencia, porque es el mejor, pero a partir de aquí tenemos recursos suficientes y más que de sobra para poder superar a los rivales. Y ese es el objetivo que tenemos. Evidentemente, que se recuperen no solo Leo, todos los jugadores lo antes posible y afrontar la temporada. Y creo que todos somos conscientes que para ganar títulos necesitamos de plantillas y de superar momentos como estos, en los que hay jugadores importantes de baja.